soy Nadia Zanardi, directora nacional de Marca País. Primero, es una herramienta de marketing fundamental para el posicionamiento de los países. Posicionarte en el mundo mediante los atributos diferenciales. Creemos que la oferta turística argentina es un diferencial muy importante, siempre lo fue, y que la marca país ayude al posicionamiento de los productos turísticos, no solamente los destinos, ¿no? Porque a veces el producto te puede englobar uno o más destinos. Nosotros nos encontramos con un escenario en donde teníamos que definir un plan de acción. Se convoca a diseñadores y diseñadoras que están actualmente trabajando en los ministerios que forman parte de la mesa interministerial, todos con amplio expertise en marcas públicas. Ellos presentaron 16 caminos diferentes y se definieron estas dos propuestas que están ahora en votación ciudadana. Para votar, los invitamos a ingresar a argentina.gov.ar/vota-la-marca-país. Ahí van a encontrar una pequeña definición también de qué es marca país. Las dos propuestas finalistas, la propuesta A, que toma como base la bandera argentina, nuestra bandera nacional, y la propuesta B, que toma como base la escarapela y el sol de mayo. Y bueno, después es completar un formulario muy sencillo y ya con eso se está votando y también participando del sorteo de pasajes y estadías que estamos haciendo en relación a esta votación, que es muy importante que la mayor cantidad de ciudadanos y ciudadanas se sumen a esta votación. Es muy importante poder elegir este logo que nos va a representar a Argentina en el mundo y que tiene que acompañar realmente a todo lo extraordinario que sale de nuestro país, y creemos que es muy bueno que todos lo conozcamos, sepamos de qué estamos hablando y también podamos empezar a utilizarlo en nuestro día a día con mucho orgullo también. Hasta el 30 de abril se puede votar. ¿Seguís usando el Facebook? Nosotros también. Seguinos en Check-in TV OK. Mi nombre es Melanie Fajardo, soy estudiante de la licenciatura en Enología de la UNDEC. Pertenezco actualmente a la Secretaría de Turismo de Chilecito. Estoy formando parte en el equipo de Enoturismo. Actualmente, hablar de la cultura del vino o del enoturismo es algo novedoso. Es por ello que hacemos diferentes degustaciones con la participación de distintas bodegas, y la idea es potenciarlo al vino a partir de esta actividad, ¿no? Nosotros lo que tenemos característico aquí en Rioja, en nuestra cepa emblemática que es el Torronté, un vino único a nivel nacional e internacional, ya que tenemos características únicas, ¿no? De suelo, de clima. Los invitamos a Chilecito, La Rioja. Tenemos grandes bodegas, tenemos las visitas guiadas a cada bodega. Se puede visitar desde el viñedo hasta la degustación. Así que los invitamos a todos a que vengan a Chilecito, La Rioja. Mi nombre es Martín Melián y pertenezco a la Secretaría de Turismo de Chilecito. Nos encontramos en la plaza principal, Caudillos Federales. Las acciones consisten en degustaciones a cielo abierto, en este caso en la plaza principal, por el tema de los protocolos, para que la gente no se pueda amontonar y pueda apreciar y degustar todos los vinos de la zona. Tenemos 7 bodegas, las cuales participan con todas sus líneas de vinos. Tenemos excelentes vinos, tenemos muy buenas bodegas con vinos premiados a nivel internacional. La misma gente local ha estado pidiendo también conocer sus vinos, sus viñedos, las bodegas. Por eso es que se ha convertido en un turista más acá en la ciudad, y era muy buscado por el turismo que viene de Buenos Aires, de Córdoba, de Santa Fe, y bueno, el turismo extranjero que viene, que siempre nos pide los vinos chileciteños. Los invitamos a visitar Chilecito, cuna del Torronté riojano, nuestro emblema. Los invitamos a conocer nuestros atractivos y nuestra ciudad, la calidad del pueblo.
Bienvenidos, mi nombre es Fernanda Pérez Holguín, yo soy la directora de turismo de Cafayate. Cafayate en un principio es un destino enoturístico, el segundo más importante del país y el primero, por supuesto, de Salta. Un destino bastante amplio, no solo tenemos cultura, tenemos gastronomía, tenemos música y, por supuesto, nos acompaña la artesanía, que es muy típica de Salta y sobre todo del valle. Está apuntado a que toda la familia se divierta. Tenemos muchas peñas que se pueden disfrutar a la noche. Tenemos la Quebrada de las Conchas, que tiene más de 80 kilómetros y donde el príncipe de la quebrada es el anfiteatro, que tiene una acústica increíble. Y después, dentro del pueblo, tenemos el Museo del Vino, el único que existe en Argentina. Así que está bueno, los invitamos a que lo conozcan. Hace todo un recuento del Valle Calchaquí, de la historia de la vitivinicultura salteña, así que está bueno que lo conozcan. Y por supuesto tenemos 25 bodegas. Nos destacamos por ser amables, siempre nos dicen eso. Nosotros tenemos un libro de sugerencias en la dirección y siempre nos dicen que el saludo, lo cordial, siempre la paz que tenemos, caminamos con mucha paciencia, estamos re tranquilos y eso se lo vuelca hacia el turista, que se copa, y la verdad que baja un cambio cuando viene y realmente se relaja. Quiero que vengan a Cafayate, que conozcan. Salta tiene todos los vuelos disponibles para que lleguen hasta acá, todas las líneas terrestres y aéreas, así que estaría bueno que se animen, que vengan a Salta, que conozcan Cafayate, que disfruten del sol y del buen vino, que por eso nos destacamos. Los esperamos, Cafayate los espera todo el año. Y como siempre, es tan linda que enamora. Hoy viajaremos por una geografía tallada por los vientos y el sol hacia el corazón de los valles calchaquíes para vivir en 4 días la asombrosa experiencia Grace Cafayate. Comenzaremos en la ciudad de Salta capital, donde nos entregarán un auto de alquiler y conduciendo por la fantástica ruta llena de interesantes y llamativos atractivos que la naturaleza nos regala y forman parte del impresionante paisaje, llegaremos a nuestro destino. Enclavado en un entorno de 500 hectáreas, rodeado de inmensos viñedos, con uno de los campos de golf más prestigiosos de Latinoamérica, canchas de polo, un maravilloso spa, habitaciones espectaculares y 20 villas del más alto nivel, se encuentra el Hotel Grace Cafayate, donde nos alojaremos para disfrutar a pleno de una prometedora estancia. Además de recorrer la ciudad y sus alrededores, podremos visitar algunas de las afamadas bodegas de la región, realizar una cabalgata por los valles o simplemente descansar relajados en esta distinguida propiedad, donde tendremos incluidas actividades especiales que serán el broche de oro de este viaje. Dicen que hay un vino para cada momento, pero sobre todo hay un vino para cada comida. Proponemos un maridaje en el cual se combinarán las cualidades de diferentes cepas con los ingredientes tradicionales de la cocina calchaquí para lograr una perfecta experiencia bautizada Armonía de Sabores. También tendremos la experiencia de ser cocineros por un día. Junto al chef de Grace, descubriremos todos los secretos de las famosas empanadas salteñas para aprender con un experto a hacerlas nosotros mismos y al final degustarlas acompañadas por un exquisito vino salteño. 3 noches de alojamiento con desayuno en este excepcional hotel, alquiler de auto por 4 días con kilómetros libres y seguro incluido, y 2 inolvidables experiencias para gozar a pleno, con todos los sentidos, estos días de relax y placer a un precio muy conveniente y la ventaja de una amplia financiación con los planes ahora 12 o 18. Experiencia Grace Cafayate, otra de las propuestas para viajar por Argentina desde Stephanie Travel, que encontrás en nuestra web www.destephanie.ar y que contratás, como siempre, por intermedio de tu agencia de viajes de confianza.
Así termina nuestro Check-in TV de hoy. Ya sabes, podés seguirnos en nuestras redes sociales como Check-in TV en Facebook o en Instagram. ¿Qué vas a encontrar ahí? Vas a encontrar seguramente promociones de nuestras agencias invitadas, novedades empresariales y cualquier otra cosa que ocurra durante la semana y que seguramente te va a interesar saber. Nos vemos la semana que viene.